amigos de la tecnología, una vez más con ustedes, les saluda Eli Sánchez y esto es Conexión Tutoriales, donde lo único que queremos es hacerte la vida más fácil. Hoy les quiero recomendar Virtual DJ 2021 para usuarios del hogar. Si no estás usando Virtual DJ de manera profesional y no tienes ningún equipo profesional de DJ como un controlador o un mixer, bueno, este puede ser tu caso. Usar una consola desde tu PC y lo puedes descargar en la página oficial con sus respectivos manuales, evitando así el uso de software malintencionado que se adquiere de manera ilegal y que pueden llevar a cabo actividades ilícitas y que te pueden instalar un malware y robarte la información. Evitemos eso y estarás más feliz. Para hablar de Virtual DJ 2021 es sin duda la opción más popular y la comunidad es inmensa. De hecho, existe una gran cantidad de videos y tutoriales en internet que te enseñan a hacer tus propias mezclas de música utilizando este programa abierto. Es sin duda uno de los programas favoritos y más apropiados para comenzar a mezclar canciones como un auténtico DJ. Además, su popularidad virtual de DJ ofrece algunas de las características más flexibles y dentro de estas aplicaciones en particular, Virtual DJ puede producir un número enorme de pistas de forma simultánea. Es gratis y lo puedes descargar de la página oficial simplemente con hacer clic acá en descarga. Se instala inmediatamente en la carpeta de descarga, hace doble clic aquí. Marca la casilla, acepta los términos y posteriormente eso comenzará a instalarse automáticamente. Luego los archivos se copiarán en la computadora. En esta etapa Windows puede mostrarte una ventana emergente que le preguntará si estás seguro que deseas instalar el software. Haga clic que sí y continuar. Al instalarlo, continuará instalando los componentes necesarios. Avisará la instalación exitosa. Una vez más completada, haga clic en iniciar Virtual DJ y a comenzar a mezclar música, muchachos. Chavales, lo que ustedes quieran. Sean su propio yo y instalen su y mezclen su propia música. Espero les haya gustado este video, es rápido, corto, lo esencial es utilizar licencias legales que puedan evitar dañar tu computadora.